¿Qué piensa usted de las personas que no participan en estas elecciones? Pienso que se quedan sin su derecho fundamental a expresar su opinión y pierden una oportunidad valiosa de elegir a sus gobernantes y elegir el camino a seguir en el país. Los factores que desde mi punto de vista han vulnerado el derecho al voto tienen que ver con las condiciones electorales. Tiene que ver con el hecho de que se han inhabilitado candidatos, líderes importantes de quienes queremos un cambio, que se han inhabilitado partidos, que no hay acceso a los medios de comunicación, que no se facilita el registro de jóvenes para votar, que tenemos amenazas de represión con las personas que expresan una opinión distinta. Y todo eso va creando un ecosistema donde, para mí, el objetivo que tienen los que están en el poder es desmotivar a las personas a participar, es dividir a quienes queremos un cambio, de tal manera que ellos puedan seguir aferrándose al poder. No creo que haya sido una decisión de la sociedad venezolana participar o dejar de participar en eventos electorales en específico. En realidad fue una decisión de la clase política y los ciudadanos, de alguna u otra manera, siguieron esa decisión de la clase política. En todo caso, cuando uno revisa estudios de opinión de los años en donde la oposición decidió no participar, la mayoría de los ciudadanos consideraba un error la decisión de la dirigencia de no presentarse a elecciones. Sin embargo, si la dirigencia no se presenta a elecciones y no hay candidatos que se asocien o que los ciudadanos asocien con una alternativa a lo que se está intentando cambiar a través del voto, pues es razonable, es esperable que esos ciudadanos se alejen de las urnas. Bueno, ¿qué es para usted el derecho al voto? Mire, ese es un derecho necesario para todo habitante de un país, porque en base a él, ¿qué hacemos? Tenemos los logros que queremos, tenemos una mejor sociedad y podemos, bueno, solicitar o pedir lo que verdaderamente queremos. ¿Estás inscrita en el registro electoral? No. ¿Por qué no lo estás? No me ha llamado mucho la atención, pero sé que tengo que hacerlo. ¿Cómo crees tú que los jóvenes, cómo se podría hacer para que los jóvenes se interesen más en las elecciones? Bueno, la verdad, yo siento que muchos jóvenes somos muy, por la situación que ha venido presentando el PRI, nos hemos vuelto como muy antipolíticos, ¿sabes? Y muchos no queremos saber sobre esto, no nos llama la atención. Sin embargo, sabemos que es un derecho y es necesario saber de esto para tener una mejor nación, por así decirlo. Pero como somos muy apáticos con eso, o sea, venimos pasando de muchas circunstancias, como que ya no queremos, o sea, estamos como un poco traumados respecto a eso. La razón por la cual los jóvenes se niegan a participar está sumamente vinculada con la crisis económica y social que estamos viviendo en el país, el cierre de los espacios naturales de acción y liderazgo de los jóvenes y sobre todo con los obstáculos que enfrentan para vivir ese primer gesto de ciudadanía que es la inscripción ante el registro electoral. Actualmente, los jóvenes solo pueden inscribirse en las oficinas regionales electorales. Y esto, evidentemente, genera no solo una inversión de tiempo, dinero, sino también que los aleja de esa posibilidad porque sienten, en muchos casos, que es muy complicado o que incluso es innecesario. Que bueno, yo soy de San Cristóbal. En las últimas elecciones, estatales, las de gobernador, a mi parecer los candidatos que habían no me representaban. Y yo sé que en ciertas ocasiones pues es mejor votar por el menos malo y participar porque es un deber, pero pues en esa oportunidad, por varias razones, entre ellas el hecho de que ningún candidato me representaba, no voté. Y no estoy muy seguro de participar en elecciones futuras. Bien, ¿por qué no estás seguro? Hasta el momento el sistema electoral no me representa un sistema que funcione, que genere confianza en realidad y por eso no estoy muy convencido de participar en ese tipo de actividades. Yo creo que la desesperanza en Venezuela nos ha hecho mucho daño porque la desesperanza te deja en una situación de pasividad frente a los problemas. La desesperanza deja que otros decidan por ti. La desesperanza hace que te quedes al margen de los procesos de discusión
públicos que son vitales para el país. Creo que te encapsula, te aísla. Creo que, como te digo, parte importante de la motivación y de entender que esto es algo que nosotros tenemos que hacer y que debemos cumplir como ciudadanos, es tener información. Si tenemos suficiente información sobre elecciones, sobre candidatos, porque creo que también una parte de no querer votar es no sentirse representados por los candidatos que tenemos para elegir. Si no los conocemos lo suficiente, si no vemos qué hacen y todas esas cosas, no tenemos suficientes ganas de elegirlos, porque no tenemos alguien que nos represente, alguien con quien nos sintamos identificados. Creo que necesitamos mucha información y que también necesitamos aprender a sentir interés. O sea, creo que está completamente de nuestra parte sentir interés por buscar esa información, porque creo que no nos va a llegar de la nada. Creo que cada uno debería tomar la responsabilidad de ir a votar debido a que nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, si yo no lo hago y nadie lo va a hacer por mí, entonces caemos en eso de que nadie lo va a hacer. Entonces, si verdaderamente queremos un cambio, cada uno debería ir a ejercer su voto. ¿Y qué consideras tú que es ese factor clave que te ha motivado a ti a ir a ejercer tu derecho de votar? Es el derecho que tengo a decidir, a dar mi opinión y a expresar si estoy o no de acuerdo con lo que se está proponiendo. Y me siento muy motivada porque es la manera en que hago oír mi voz, en la manera en que puedo decir aquí estoy, estoy cumpliendo con mis responsabilidades para mí y para mi país. Desmotivación en ningún momento, todo lo contrario. La apatía es el último recurso y además es impensable. Porque si amamos el país donde estamos, hemos crecido, donde hemos hecho y dado forma a nuestro cuerpo de vida, es más una razón para ejercer ese derecho que está, como se dijo y como lo dije, está incluido en la Constitución. Si queremos un cambio, queremos un mejor país, es necesario que votemos. Yo creo que ya se trata hasta de un tema sentimental el por qué votar, ¿no? Todos tenemos a un familiar afuera. Mi papá tiene 5 años en Santiago de Chile, trabajó 30 años en un instituto público, no encontró respuestas o no se encontró realizado en el país en el momento en el cual él sale y se inserta dentro del grupo de jubilados del país y decide buscar lo que en ese momento Venezuela y en estos momentos quizás tampoco el país le puede devolver para pasar su vejez tranquilo, ¿no? Y a pesar de que existen las comunicaciones, existe el WhatsApp y estamos en contacto, es bastante emotivo ver cómo la familia venezolana se ha hiperfragmentado porque de un modo u otro el país no les ha permitido permanecer unidos por los conflictos políticos, por las crisis económicas que hemos atravesado. Y el único lugar en donde podemos reunirnos, volver a vernos cara a cara, volver a soñar con esas navidades felices, volver a pensar en que es fácil agarrar un carro y viajar a Mérida y estar tranquilo y estar seguro o ir a cualquier estado del país y disfrutar de nuestra geografía nacional, sin duda alguna es acá. Creo que en este momento hay que desconfiar de todo aquel que diga que el voto no sirve y hay que desconfiar de todo aquel que diga que con el voto no se puede incidir o no se pueden lograr cambios significativos en el país. Todo aquel que diga que el voto no es la vía para generar ese cambio, tiene un interés en que ese cambio no se produzca. Y hay que ver de forma sospechosa a cualquiera que diga que el voto no es la forma de intentar resolver los problemas. Porque si no es el voto, no queda nada más.